Muy buenos días, ¿cómo están? Espera, espera, un momentico, todavía no, yo te digo. Ahí sí ya. ¿Listo? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Qué gusto verlos un sábado más. Hoy en una fecha tan especial como lo es el lanzamiento de nuestro catálogo número 6, nuestra nueva colección. Compartamos por favor el enlace de esta transmisión para que más gente pueda ser partícipe también el día de hoy. Así como nosotros, por favor ustedes también compártanlo en sus grupos, en su muro. Recuerden que el día de hoy, por su participación, al igual que en todos nuestros lanzamientos, tenemos sorteos para nuestros participantes. Y vemos que ya nos vamos conectando. Carolina Céspedes, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, ¿cómo están? A ver, nosotros también vamos a compartir el enlace de nuestra reunión. María Luisa Sumaeta desde Pucallpa, qué gusto. Bueno, entonces ya podemos dar inicio a nuestra reunión. Déjenme, por favor, compartir pantalla. A ver. Y empezamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Como les decía al inicio, para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy en nuestro lanzamiento número 6. Celebremos nuestro orgullo y para eso contaremos el día de hoy con la presencia de nuestra diseñadora de modas, Tatiana Llanos, desde Colombia. El inicio de ventas de este catálogo inicia con nuestra campaña número 11 el día 27 de junio y culmina el 9 de julio. La campaña número 12 del 11 de julio al 30 de julio. Y celebremos como se deben nuestras fiestas patrias con nuestras camisetas Contigo Perú, para caballeros, damas y niños. Y para quienes nos han seguido en nuestra página oficial, habrán visto que nosotros íbamos posteando que muy pronto tendríamos novedades. El día de hoy estas se develan, señores. Contamos con nuestra nueva línea juvenil Rebel, moda para la mujer de espíritu joven y corazón rebelde. Actualmente nos encontramos en nuestra campaña número 10 del catálogo 5, Naturalmente Sexy, la misma que culmina sus ventas este 25 de junio. Así que si tú todavía no has hecho tu pedido, levanta tus teléfonos y contáctate con nosotros o con tu representante. Recuerden también que este catálogo abarcó una campaña tan importante como lo es el Día del Padre. Así que desde acá le brindamos un fuerte abrazo de parte de la familia Fesdi a todos los papitos el día de mañana. Que tengan un hermoso día en unión familiar. ¿Y deseas emprender con Fesdi? ¡Claro que sí! Nosotros te mostramos cómo. Paso número 1, regístrate. Recuerda que la inscripción es totalmente gratuita. Así que déjanos en tus comentarios tus datos completos para poder contactarnos contigo. Paso número 2, descarga tu catálogo. Mira la colección y realiza tu pedido. Es el paso número 3. ¿Ya pasaste tu pedido? Recuerda que por estos tú obtienes puntos Fescoin, los mismos que te llevarán a tu tienda virtual para escoger el premio de tu preferencia. Y recuerda también que Fesdi es la única empresa en venta directa que cuenta con una escuela de negocios, nuestro FESCool, con tres pilares muy importantes, como lo son el conocimiento del producto, desarrollo del negocio y crecimiento personal. Entonces, creo que ya podemos dar inicio a nuestro lanzamiento con nuestra diseñadora. En breve le vamos a dar pase a Tatiana. No sin antes recordarte, por favor, que tengas a la mano lápiz y cuaderno para que puedas anotar todos los tips que ellas nos puedan brindar para asesorar mejor a nuestro cliente. Asimismo, también recordarte que esta semana todas tus compras obtienen un catálogo gratis. Así que no pierdas la oportunidad de pasar tu pedido y tener el catálogo de nuestra nueva colección.
Entonces, vamos a dejar de compartir para darle paso ya a Tatiana. Tatiana, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, buenos días. Espero estén muy bien todas, todas y todos nuestros líderes, empresarias y clientes. El día de hoy estamos compartiendo el lanzamiento del catálogo 6. Celebramos nuestro orgullo exaltando a la mujer peruana. Muy importante. Bueno, quiero comenzar haciéndoles una pregunta el día de hoy, tanto para ustedes, para nuestros clientes, para nuestras líderes. Este punto, esta pregunta es muy importante, sobre todo para nosotros, para las mujeres. Chicas, ¿qué tan a gusto están ustedes con su apariencia, con su aspecto personal, con su estilo, que es coherente con su personalidad? Esta pregunta es muy importante y quise comenzar de esta manera porque en FES10 siempre estamos tratando de ayudar a ustedes, a nuestras líderes, a nuestras empresarias y obviamente a nuestros clientes a encontrar su estilo, a que comuniquen a través del vestuario sin tener que hablar. Y hoy en ese lanzamiento te daremos tips, muchas ideas de cómo hacerlo, mostrando y enseñando ideas de cómo usar las prendas, cómo combinarlas, cómo crear diferentes outfits, diferentes looks para diferentes momentos con las mismas prendas. Y también vamos a hablar sobre las características, por ejemplo, qué tipo de material es, cómo es el material, si estira, si no estira, y qué características importantes tienen, también detalles de las prendas, detalles para resaltar y para que ustedes las conozcan. Y hoy también vamos a tener algo muy especial, que es un nuevo lanzamiento de nuestra nueva línea, que va a impactar y sobre todo va a renovar muchísimo nuestras nuevas colecciones. Bueno, chicas, el día de hoy vamos a hablar del catálogo 6, que es una colección creada para celebrar nuestro orgullo exaltando a la mujer peruana, inspirado en las tendencias de moda, adaptadas a las necesidades y al estilo de la mujer peruana, con colores que llenan de vida cada prenda. El color principal de esta colección va a ser el rojo, un color con muchísima fuerza y que genera mucho empoderamiento a cada atuendo. Bueno, prendas casuales para el día a día, fáciles de combinar, para combinar diferentes looks, diferentes outfits para todo tipo de momento. La palabra clave de esta colección es la comodidad y celebrar, sin dejar a un lado el estilo, muy importante. Muchas veces pensamos que estar cómodos es simplemente tener prendas sueltas, estar muy descomplicados, sin tener, obviamente, y ser coherentes con nuestro estilo. Pero esto no lo debemos dejar a un lado y siempre es importante conservar tu identidad, pero siendo muy coherentes, bien arregladas, bien vestidas y sobre todo verte a la moda y sobre todo comunicar lo que siempre has soñado, éxito, obviamente. Y sobre todo esta parte es muy importante a nivel profesional, personal, nos ayuda muchísimo a ser muy coherente con lo que queremos, con lo que sentimos. Bueno, recordemos siempre este tip. La moda es una herramienta para aumentar el potencial a tu estilo, no para limitarlo. Entonces, aprendamos a utilizar la moda, que sea muy coherente con lo que somos y sobre todo saberla usar. Siempre es importante tener detallitos que estén en tendencia para generar diferencias ante los demás y diferenciarnos nosotros mismos. Bueno, chicas, ya después, ahora les contaré las tendencias mundiales que encontraremos en la nueva colección después de contarles de qué se trata el catálogo, cómo fue su punto de inspiración. Voy a contarles las tendencias mundiales que vemos en las grandes pasarelas que tenemos en este catálogo. Obviamente, todas estas tendencias las adaptamos a las necesidades de nuestro público, de nuestra chica Fesi. Entonces, primero tenemos las lentejuelas. Realmente el brillo se ha convertido en estos últimos años en una de las tendencias más impactantes y más importantes. Siempre se ha creído que las lentejuelas solo se pueden usar en la noche. Pero en las grandes pasarelas nos están mostrando que ahora este material también es una parte importantísima para los looks de día, obviamente sabiéndolo combinar con prendas que sean más minimalistas, más simples y tanto detalle para que no seamos muy extravagantes, sobre todo en los looks de día. Entonces,
Esta es una tendencia importantísima que está impactando muchísimo y sobre todo cuando utilizamos este tipo de material siempre vamos a crear looks que impactan demasiado. Segunda tendencia, las flores, un estampado que no pasa de moda, siempre lo tenemos en cada temporada. Las flores en diferentes formas, coloridos, tamaños, siempre, siempre con el mismo concepto femenino es muy importante. Lo tenemos siempre en primavera, verano, otoño, invierno, con diferentes tonalidades, diferentes tipos de flores, pero realmente siempre permanece en cada año en las tendencias mundiales. También tenemos otra tendencia que está generando muy impacto, muy nueva, que son los cortes cut out. Son prendas con aberturas, cortes que muestran un poco de piel, como lo podemos ver en la parte inferior de la pantalla. Bueno, muy importante para este segundo semestre del 2022, lo vamos a ver constantemente en las grandes marcas, obviamente en Fesdi, que siempre estamos con las últimas tendencias mundiales. Esto también nos da un poco de feminidad en las prendas, de sensualidad. Generalmente estos cortes se manejan mucho en las partes del escote. Bueno, los colores en este semestre que están muy de moda, como lo dije al principio, uno de los colores que más predomina en esta colección es el rojo, un color muy potente que predomina muchísimo, sobre todo que genera mucha potencialidad a cada prenda que utilicemos. También tenemos mucho lo que son el azulino, el verde, el color ladrillo, el amarillo, es un color que se ha quedado en la moda constantemente en cada colección, también el color fucsia, en esta temporada, este año ha sido muy, muy importante por el tema de feminidad, sobre todo que es un color con mucho potencial y con mucho brillo. Bueno, esto es un poco, chicas, esto fue como un breve repaso de las tendencias que encontrarán en el nuevo catálogo muy actual con las últimas tendencias de moda mundial. Importantes, chicas, por favor, refuercen sobre todo a nuestras líderes y empresarias, refuercen este conocimiento mirando en internet para que puedan ver muchísimo mejor de qué se trata estas tendencias y puedan reforzar este conocimiento y obviamente para que ustedes mismas vean que realmente nuestras colecciones siempre son utilizando tendencias, no son de la nada, son creadas de la nada, sino que siempre miramos qué está pasando en el mundo. Bueno, hoy no voy a comenzar hablándole de las prendas de dama. Quiero abrir el día de hoy con el nuevo lanzamiento, la nueva línea que tenemos en el catálogo, una línea que me encanta, que oxigena muchísimo estas colecciones, que es la nueva línea Rebels, moda para mujeres con un espíritu joven y corazón rebelde. Una nueva línea inspirada en un público juvenil, que les gusta tomar riesgos en la moda, sobre todo les gusta verse y sentirse muy bien con cada prenda que llevan puesta. Es una línea inspirada en colores, en brillo y sobre todo en estas mujeres que les gusta tomar riesgos, que se sienten muy cómodas con lo que son, con su apariencia, con su cuerpo, son muy seguras de sí mismas. Rebel es inspirada en mujeres entre la edad de 18 años y 28 años, mujeres universitarias, son chicas que son un poco más arriesgadas al vestir, les gusta mostrar un poco de piel de una manera sutil sin llegar a lo vulgar. Una de las claves del estilo de este público es la comodidad, es sobre todo sin dejar el estilo. Es un público que es muy, para ellos es muy importante la apariencia, pero obviamente con prendas que los deje realmente ser ellos mismos. Bueno, les gusta lo simple, pero sin llegar a lo común, les gustan las prendas sueltas, en colores brillantes, que resalte toda su personalidad y sobre todo su alegría. Estampados que diferencian, llamativos, que muestran mucha feminidad, son chicas que transmiten alegría y sobre todo mucha seguridad con cada prenda que utilizan. Como les dije al principio, son chicas que se tienen mucha confianza, realmente les gusta su apariencia. En este gran lanzamiento de esta nueva línea encontrarás moda divertida, muy colorida y sobre todo con toda la esencia juvenil, looks realmente que se ven geniales, que son realmente muy, muy adecuados para este tipo de público que queremos llegar, este tipo de público nuevo que es Rebels, que queremos llegar en esta nueva colección. Realmente es una colección impactante con lindos diseños y detalles que llaman muchísimo la atención, que genera
sobre todo mucha diferencia, encontrarás blusas, bodys, vestidos, pantalones llenos de colores vivos, vibrantes, como por ejemplo el fucsia, también encontrarás el morado, el rosa, que es el color que predomina para este público, es uno de los colores que más utilizan. También cortes estilo cut-out, materiales muy cómodos, frescos y sobre todo estampados súper divertidos y muy juveniles, como podemos ver en pantalla. Realmente es una línea nueva, muy diferente, que refresca nuestra nueva colección, y realmente queremos llamar la atención y diferenciarnos. Bueno, chicas, después de ver este nuevo lanzamiento, ahora vamos a empezar a hablar de nuestra nueva colección de amas. Del catálogo 6, celebramos nuestro orgullo exaltando a la mujer peruana. Cada prenda es inspirada en la mujer peruana, en lo que necesitan para cada ocasión, desde estar en la casa, ir al trabajo, a la universidad, tener un evento especial en su día a día, en sus ocupaciones, comodidad, y también prendas para celebrar uno de los días más especiales del año para los peruanos, que es Fiestas Patrias, ¿cierto? Y en FESDI sabemos que tenemos muchos tipos de mujeres, de clientes, muchos tipos de gustos. Y después de tener todo esto, se creó y se hizo dos grupos, dos estilos diferentes para gustos y momentos que cada uno necesita. Y comenzaremos con las prendas inspiradas en los colores que te hacen brillar. Un grupo de diseños elaborados en colores muy fuertes, llamativos, donde el protagonista es el rojo, que nos transmite mucho empoderamiento y sobre todo mucha fuerza. Un grupo de prendas llenas de materiales con texturas, muchos estampados florales, colores llamativos y sobre todo siluetas muy cómodas para utilizar. A continuación les hablaré de alguna de las prendas de esta colección, los cuales les va a ayudar a dar como una idea de qué se trata este grupo y el catálogo, cuál es el colorido que trabajamos y sobre todo cómo lucirá cada prenda. Y van a poder observar en los videos donde van a poder ver en el desfile cómo se le ve a la modelo, sus detalles y sobre todo cómo se identifica nuestra chica Fesdi con cada prenda. Hoy les hablaré de 10 prendas, una de ellas es un estilo más formal, que es la prenda siempre Fesdi, tenemos una o dos prendas que nos lleva más y nos remite como a este tipo de eventos. De resto toda la colección es un estilo más casual, más para el día a día. Lo importante es cómo crear los outfits, que nosotros te damos muchas ideas en el catálogo y en este lanzamiento, obviamente. La primera prenda que vamos a hablar hoy en el lanzamiento es una de las prendas creadas para celebrar con un toque más formal, para eventos, para ocasiones, que necesitas verte muy arreglada y sobre todo con mucha presencia. Estoy hablando del enterizo Ángela, lo encontrarás en la página 5 del nuevo catálogo. Un enterizo muy llamativo, tanto por la combinación de materiales, como por el color rojo, por el detalle del brillo de las lentejuelas, que está muy en tendencia, como les conté ahora. Este color rojo le da mucha fuerza a esta prenda, ayudando que llame la atención en todo lugar. Esta prenda es spot estilo halter. Recordemos que el tipo halter es el que deja los hombros descubiertos y sube. Generando como un poco de sensualidad, es talle semi alto con pretina ancha, ayuda a moldear la silueta, es bota recta que le da como ese toque de clásico y elegante a esta prenda. El enterizo Ángela es silueta reloj de arena, recordemos que la silueta reloj de arena tiene un corte en la parte de la cintura, o sea, sea un fajón o una pretina que ayuda a moldear y esta zona, en esta zona del cuerpo que es el talle o la cintura. Es una prenda ideal para cuerpo, por ejemplo, reloj de arena, va a resaltar mucho más las curvas del cuerpo, también para el cuerpo triángulo, opera, que tiene el volumen en las caderas, va a ayudar como por el detalle de lentejuelas en la parte de la blusa, va a ayudar que el cuerpo se vea más equilibrado y este va a ser el punto focal y no la parte de las caderas. Esta prenda es elaborada en lentejuela stretch, un material en tendencia, con brillo, está a la moda. La blusa es forrada en berna para comodidad, ya que es lentejuela, para que sea más cómodo a la hora de utilizar, más confort. Y el pantalón es en waffle stretch, estira. Un material muy cómodo, con una linda textura, y que forma
muy bonito en la parte de la cadera y la bota, y la parte de la bota del pantalón con una linda caída. Bueno, esta prenda es una prenda más casual, formal. Para ocasiones, como les estaba contando, siempre tenemos una prenda que tiene como el toque formal. Esta es la prenda que les estaba contando. Bueno, realmente el catálogo, como lo podemos ver, está combinado con tacones de estileto en color nude, que genera más impacto en el color del enterizo, sin generar mucho contraste, va a ayudar a que las piernas se vean más largas, con accesorios muy sutiles, ya que tenemos mucho brillo en la parte de arriba. Y también tenemos otra idea de uso más formal, con un toque y un toque menos elegante, con accesorios y cartera y aretes y manilla en color negro, también los zapatos. Esto va a generar que no sea solo el punto focal la parte del color del enterizo, sino que vamos a dar como un contraste con el color negro, que se ve muy bien. Y el detalle del cardigan, un poco más informal, que no se vea tan elegante, también en color negro, con los detalles de colorido, el estampado. Esto va a ayudar, por ejemplo, queda muy perfecto para la noche, para celebrar, prendas con más formalidad en nuestra colección. Bueno, recuerda que las tendencias que les conté al principio, el corte cut out, que les estoy diciendo, que les estaba contando que está muy de tendencia, lo tenemos en esta blusa que genera mucho impacto, que lo encontrarás en la página 9, que es la blusa Aileen, blusa con corte en la parte del escote y en los laterales, también tiene cortes, como podemos ver en pantalla, que esto ayuda a que a la silueta se vea más curvilínea, que la prenda orme muchísimo mejor. Y en este color coral, que es una gama de rojo, un poco más claro, con un toque de rosado, que nos inspira vida y sobre todo que mucha alegría. El escote, el cuello, es estilo halter, con este tipo de escote de detalles que tiene en la parte inferior como estilo gota, que le da un toque único a este diseño. Esta silueta es ajustada o segunda piel. Es una prenda muy apropiada, por ejemplo, para tipo de cuerpo triángulo invertido. Recordemos que el cuerpo triángulo invertido es el que tiene volumen en la parte de arriba del cuello, de los hombros y del busto. Y este tipo de escotes favorece mucho este cuerpo porque ayuda a disimular este volumen y no genera más volumen de lo necesario. Ayuda a minimizar el volumen del cuerpo y sobre todo con la parte de los cortes, ayuda a que la cintura se vea más pequeña. También para tipo de cuerpo reloj de arena, resalta muchísimo el busto y la cintura por los cortes que tiene en los laterales. También para tipo cuerpo triángulo o pera, que tiene el volumen en la parte de las caderas, porque vamos a focalizar cuando utilizamos esta blusa, el punto focal va a ser el escote por este tipo de cortes cut out que les estaba contando. Esta prenda es elaborada en licra algodón, stretch, estira muchísimo, un material muy cómodo y liviano, muy apropiada para este tipo de siluetas ajustadas. Esta prenda es casual, es muy fácil de combinar y en la modelo lo puedes ver con un outfit, con leggings, con el leggings Priana en color negro, con sandalias en tacón bajo en color nude y un collar sutil y pequeño para dar más protagonismo a la parte del escote. Si no quieres dar tanto protagonismo a la parte del escote, puedes utilizar un collar que sea como estilo cascada para disimular un poco esta parte. Bueno, aretes medianos, un atuendo más casual, más para ir al trabajo, que las chicas se vean más arregladas. Otra idea es un look más descomplicado para ir a la universidad, o una salida informal, o para estar con los amigos. Es con el nuevo jeans Shakira. Este jeans me encanta porque realmente está muy en tendencia y tiene como ese toque sensual con las aberturas. También con tenis en un color neutro, puede ser color nude o blancos, que tengan un poco de plataforma para generar impacto, sobre todo en la combinación con el pantalón. Y acá podemos hacer lo que les estaba contando. Si no queremos generar tanto impacto en el escote, podemos utilizar un collar que sea largo, que disimule un poco las aberturas. Y también con este comodín, con una chaqueta que siempre es necesaria en cuero, en jeans. Esto es un look muy funcional, muy cómodo para poder verte versátil, para poder ir, por ejemplo, a la universidad o para un fin de semana y sentirte muy cómoda. Entonces, como podemos ver, es una blusa fácil de combinar, versátil, que puedes usar en muchos tipos de ocasiones.
Ahora seguimos con la siguiente prenda, un estilo que no pasa de moda tanto por la silueta como por el estampado en juego de líneas. Un estampado que es atemporal, es el cardigan Cleo, que lo encontrarás en la página 13 de la nueva colección. El cardigan Cleo es una silueta simple, es básica, donde todo el diseño se centra en el estampado en líneas. Esta prenda es formada por cortes, los cuales forman un juego como de líneas, de rayas, que se ve muy bien, que le da un toque lindo, divertido a esta prenda. También los cortes ayudan a formar como la prenda, que se vea muy estilizada y que se vea como un poco curvilínea, formando las curvas del cuerpo. En dos colores, inspirado en el orgullo peruano, en blanco y rojo, que combinan muy bien y dan como un toque de alegría y de empoderamiento a todo este atuendo que se creó, todo el atuendo que creamos con el cardigan. Esta prenda es silueta recta, recordemos que la silueta recta es la que no ajusta, es vaporosa el cuerpo. Realmente los complementos es una prenda que puede usar todo tipo de mujer y de cuerpo, y para variedad de ocasiones siempre quedará muy bien. Realmente acá no nos limitemos al decir que tipo de cuerpo le queda bien, porque es un complemento que, si lo sabemos combinar, puede favorecer mucho la silueta de todas las mujeres. Esta prenda es elaborada en jersey, licrado, un material ligero, muy fresco, que estira, y esto da más comodidad al usar esta prenda. Esta es una prenda casual para muchos tipos de momentos. En el catálogo la encontrarás combinadas con dos looks, como podemos ver en pantalla, como podemos ver la modelo. El primero es con el vestido perla de la página 12, en color azul marino, que combina muy bien con el blanco y con el rojo, y accesorios plateados sutiles pequeños, estilo más elegante, más para la oficina, más sofisticado, y con sandalias pequeñas en color blanco, de tacón pequeño. También tenemos el segundo look con el legging Priana en color negro, la blusa también con la blusa control Tatiana, también en color negro, sandalias de tacón bajo en el color blanco, y accesorios sutiles en dorado, que le da como el toque lindo y chic a esta prenda. Por ejemplo, perfecto este atuendo para ir a la oficina, o por ejemplo para estar para un almuerzo, o para una cena romántica, también queda muy bien. Bueno, como el cardigan Cleo es una prenda que se adapta a todo tipo de ocasiones, entonces te damos otra idea de uso más informal, combinado con la blusa esencial de tiras, en color blanco, también combinado con el pantalón candy, talle alto, para moldear la silueta en color azul, tenis en el color de la blusa o en color neutro, puede ser blanco, gris claro, y un lindo collar en lluvia para que tenga como un toque de color para que se vea más divertido. También lo podemos utilizar, bueno, a mí me gusta mucho utilizar cinturón, sobre todo en este tipo de pantalones que son talle alto, para que se vea más moldeado la parte de la cintura del talle. Y un bolso que sea informal, por ejemplo, esto es un outfit, un look perfecto para ir a diferentes, por ejemplo, para un fin de semana, para estar con tus amigos, para ir a un centro comercial o hacer, bueno, por ejemplo, las compras o las vueltas que se tengan que hacer en el día, que necesitamos estar cómodas y nos vemos muy bien vestidas. Es una prenda muy versátil, realmente el cardigan Chloe. Ahora vamos con la siguiente prenda, que nos muestra todo el concepto de colores que te hacen brillar, que es el body chenoa, elaborado en color morado. Chicas, este color lo tienen en cada colección, en las grandes marcas, en las pasarelas. Este año ha sido un color que impacta, un color muy importante, por eso es tan llamativo, elegante y sofisticado. Una prenda con detalles que muestran mucha feminidad, como el escote en V, que resalta muchísimo el busto, favorece todo tipo de busto realmente, pequeño, mediano, grande. Los detalles de la cinta, que le da mucha sutileza a la hora de cruzar. Y los cortes en la parte, de la manga, la parte de arriba del busto y en la espalda, que son semitransparentes, que se ven femenino con un toque de sensualidad. Realmente muy lindo este body. Esta prenda es silueta ajustada o segunda piel. El body es una prenda que ayuda a moldear la silueta. Por eso todo tipo de mujer tiene la libertad de usarla, obviamente combinándolo con prendas que ayuden a las necesidades de tu cuerpo, que ayuden a resaltar o, bueno, o a esconder las cositas que no queremos mostrar. Todo depende como el gusto de cada persona.
Esta prenda es elaborada en encaje grip pure stretch, estira mucho, también en viscosa, dos materiales muy cómodos que estiran mucho, dan una linda combinación de tonalidad y sobre todo de texturas. Esta es una prenda casual, muy versátil para diferentes tipos de ocasiones. En el catálogo lo encontrarás combinado con el pantalón del conjunto Gema. Este pantalón es silueta palazo, como lo podemos ver en pantalla, como vemos a la modelo, en negro, con sandalias en tacón bajo, en color nude, perdón, en color lila, que en la misma tonalidad del color morado, también con aretes pequeños. Es bueno, acá con unos aretes que sean predominantes, no utilizamos collar, ya que tiene mucho detalle el escote. Es un estilo más clásico que favorece mucho la silueta por el tema de la amplitud del pantalón, entonces la cintura se ve más pequeña. Nos vemos más pequeños en la parte de arriba. Y como tenemos, otra opción también muy versátil con el body, combinada otra idea muy linda y femenina para el día, es con el jean drawer de la página 63, con detalles de flores en la bota, que le da como ese toque sutil femenino con la combinación de la textura de la tela del body y el detalle de las flores. Tenemos con plataformas en tacón playero, semi alto, en color nude para darle un toque neutro al complemento, un cinturón que sea medianito, que sea pequeño también en el color de los zapatos. Acá también podemos utilizar un collar sin mucho detalle, que sea pequeño, para ayudar a neutralizar el escote, si queremos que se vea más sutil y no mostrar mucha piel, un collar siempre es como la mejor elección para llegar a este punto. Un outfit realmente para el día o para ir al trabajo, para sentirte muy cómoda y se ve muy bien. Importante en este body, chicas, para recordar, es uno de los colores que está más en tendencia, es un body divino, perfecto para estar cómoda y realmente ayuda a que nos veamos más curvilíneas. Entonces, importante el color totalmente en tendencia. Esta es la última prenda de este grupo. Ahora vamos a continuar con el siguiente grupo, el grupo número 2 de este catálogo. Es moda que imprime tu esencia. Prendas para la cotidianidad, siluetas cómodas, con detalles que cautivan, como colores de moda. Por ejemplo, tenemos el color, en este grupo el color magenta, el verde menta y el negro es uno de los colores que predomina, un clásico en la moda. También tenemos variedad de estampados florales, cortes en bloques, como lo podemos ver en pantalla, estos cortes en diferentes colores, que esto está también muy en tendencia, vuelve las prendas más divertidas. Un grupo lleno de moda y sobre todo de mucho estilo. Y una de las prendas que nos lleva a eso, nos muestra toda la esencia de una mujer que le encanta verse bien y sobre todo estar cómoda, es la blusa cristal, la cual la encontraremos en la página 36. Esta blusa es de silueta ajustada, o segunda piel, es escote redondo, manga corta, un estilo básico, clásico para todo momento. ¿Dónde tiene el detalle esta blusa? El detalle del estampado en flores que hace como un lindo contraste con el color de la blusa que es verde olivo, que resalta y le da como un toque bonito, muy bonito a este diseño. Una prenda que por todos sus detalles, por todos los colores y el estilo, queda bien para todo tipo de cuerpo, para todo tipo de mujer, sobre todo como... ¿Quién no necesita realmente una blusa que sea así, basiquita, sencilla, pero que tenga un lindo detalle, con un lindo color que podamos combinar con diferentes colores y para diferentes momentos, podamos utilizarlos con tacones, con tenis, con sandalias y realmente siempre se va a ver muy bien? Entonces, realmente para todo tipo de mujer, por la silueta y por la forma, la pueden utilizar. Esta prenda es elaborada en viscosa, un material ligero, muy vaporoso, que estira, tiene una linda textura acanalada. Esta prenda es casual, las puedes combinar para muchos momentos. En el catálogo la encontrarás con dos atuendos. Perdón, primero lo encontrarás con un look que es combinado con el jogger Oriana en color beige, dos colores que combinan muy bien, el verde olivo y el beige. Se ven muy bien juntos con tenis en el mismo color del pantalón, un lindo detalle de cinturón para darle como un toque más femenino a este atuendo, accesorios sutiles, informales, en color dorado, perfectos para un fin de semana o estar con tus amigos y sentirte muy cómoda. O el otro look
Es con el pantalón candy, talle alto, que eso ayuda a generar una cintura más pequeña, este tipo de pantalón. Perfecto para ir al trabajo o a la oficina, con sandalias en tacón bajo, para estar muy cómodas, con un lindo cinturón en el mismo color de la blusa que le da como este toque y este juego divertido a este look. Y una manilla, aretes, cadena y manilla en color plateado, que lo hacen ver muy chic, un look con todo el estilo festive. Otra idea, otro uso más cómodo y diferente, es con el pantalón Shakira. Me encanta este tipo de look porque realmente se ve muy moderno, muy boho, muy como estilo hippie chic. Con botines en color neutro, color miel, que sean bajos, que sean muy cómodos de utilizar, con un cinturón en el mismo color del pantalón, igual que el bolso, se va a ver muy divertido y sobre todo con la amplitud del pantalón, esta zona de arriba, donde vamos la parte de la cintura, se va a ver más pequeña. Y acá podemos utilizar un collar que sea pequeño, que no sea muy grande, para darle un toque muy chic a este tipo de atuendo, perfecto para ir al trabajo, ir a, por ejemplo, hacer una vuelta o hacer algo que necesites y necesitas estar descomplicada sin verte muy relajada o para salir a tardear, está perfecto. Bueno, ahora la siguiente, realmente como podemos ver, esta blusa es súper versátil para utilizar. Ahora la siguiente prenda, un pantalón divino que tiene una horma perfecta, es el pantalón Elsa, lo encontrarás en la página 38 del nuevo catálogo, un pantalón talle medio, ajusta totalmente la silueta, esa silueta skinny, donde el detalle se centra en los botones, en los laterales, los cuales son funcionales, en la cadera tiene pinzas que ayuda a levantar la cola, es una prenda muy cómoda que ayuda a ajustar perfecto la silueta. Este tipo de pantalón le queda muy bien a todo tipo de cuerpos, chicas, por el color azul marino, estilo jeans, también por los detalles de la silueta ajustada, puede complementar con todo tipo de prenda superior, por ser talle medio, ajusta muy bien. Y realmente tiene una horma, va a ser muy fácil de combinar y todo tipo de mujer o de cuerpo lo puede utilizar, obviamente combinándolo con las prendas correctas, dependiendo de las necesidades de tu cuerpo. Esta prenda es elaborada en stone, un material con mucho cuerpo, este material es un tejido plano, pero estira muchísimo, lo que hace que esta prenda orme también, sobre todo en la parte de la cadera. Es un pantalón muy versátil para variedad de ocasiones, en el catálogo lo encontrarás combinado con muchos estilos, con muchas prendas superiores, por ejemplo, lo tenemos con el body estela de la página 43, con tacones, un estilo casual, también con la blusa Dana en color negro y tacones altos que está en la página 55, o la blusa Nidia de la página 37 en color guayaba y tacones altos. Muchos estilos y combinaciones encontrarás, muy casual, como por ejemplo para ir a la oficina, ir al trabajo, verte un poco más arreglada. Y te damos otra idea de uso con la blusa Control Hanna en color negro, que te ayuda a moldear la silueta y verte más estilizada, con botines bajos, que se están usando mucho en este momento, también en el color de la blusa, combinarlo con un collar dorado que sea grandecito para darle como ese toque bonito y diferente a este atuendo, una cartera que no sea muy llamativa, que sea pequeña, y bueno, y el acomodín perfecto para la noche, que es la chaqueta de cuero, que siempre queda bien con todo atuendo. Este conjunto está perfecto para ir a la no, para salir de noche, para salir un fin de semana, para salir con tu pareja, queda súper bien vestida. O para hacer tus tareas diarias también queda muy bien. Entonces realmente no te pierdas este pantalón que está divino y tiene una horma súper linda. Ahora la prenda número 3 es el legging Priana, lo encontrarás en la página 45. Este legging es talle alto en color negro. Uno de los colores más usados para las prendas inferiores, para los pantalones, las faldas, los leggings, sobre todo porque combina con todo tipo de color en la prenda superior. Esta es una prenda básica en el fondo de armario, esta prenda tiene elástico en la pretina en la parte de atrás que ayuda a ajustar muy bien la parte de toda la pretina y el talle alto. Y también tiene este juego de líneas verticales que forman la silueta en satín que ayuda a estilizar las piernas, que se vean más largas por la forma vertical y sobre todo que la mujer se vea más alta. Es una silueta que estiliza, que orma muy bien. Este legging es silueta
skinning, o sea, ajustada totalmente o segunda piel, una prenda que es una esencia en el guardarropa por el color, por el estilo, para todas las mujeres. Realmente todas las mujeres siempre tenemos un básico en nuestro guardarropa, que es un legging negro. ¿Y qué mejor opción que este legging, que tiene todas las características para ser una prenda muy importante en nuestro guardarropa, como los detalles en la pretina, ser talle alto y las pretinas y las líneas verticales, el color y sobre todo que ajusta muy bien? Así que, chicas, recomiendo esta prenda para todo tipo de cuerpo, moldea súper bien. Esta prenda es elaborada en stone, un material que estira mucho, es tejido plano. El legging priana es un esencial que puede combinar con lo que tú quieras para toda ocasión, con todo tipo de zapatos, con todo tipo de color. Y en el catálogo lo encontrarás con muchas combinaciones, por ejemplo, con el suéter Aida, con tacones en color nude, altos, accesorios en dorados, un estilo perfecto para verte muy bien vestida. También lo encontrarás con la blusa Belén en color terracota, con sandalias, accesorios útiles, un estilo más clásico para la oficina. Hay mucha variedad de combinación casual, encontrarás que vas a encontrar en el catálogo. Pero también tenemos otra idea, que es con la blusa Dulce María de la página 40, más informal, con tenis, en estampado en líneas, un estilo juvenil, como jardinero, en colores claros, con tenis en color de la blusa, puede ser blanco, o por ejemplo, como lo tenemos en pantalla, en el color de las líneas verde menta, unos aretes grandes en plateado, 5 collar, ya que esta blusa tiene mucho detalle en la parte del escote, una cartera divertida que sea con colores para que se vea más juvenil, un outfit perfecto para el día y qué mejor complemento que unos lentes del sol para que se vea muy bien. Entonces, como podemos ver un legging que puede usar en todo momento, queda bien con todo tipo de prendas, con tacones, con plataformas, con baletas o con sandalias altas, tenis, te vas a ver muy, muy increíble. Bueno, la cuarta prenda también me gusta mucho porque realmente se ve bien para todo tipo de mujer, todo tipo de edad, todo tipo de cuerpo, que es el conjunto Gema, está en la página 46 del nuevo catálogo. Esta blusa, la blusa de este conjunto es ajustada, como estilo semicorset, escote straple con cargaderas, con un largo adecuado hasta la parte de la cintura. El pantalón es súper cómodo por la silueta, por su amplitud y porque la pretina es con elástico, lo que genera mucha facilidad a la hora de usarlo o de ponerlo. Este conjunto con el juego de colores y el estampado le da como ese toque clásico romántico a este diseño. La blusa tiene un lindo estampado en mini print, en flores pequeñas y el pantalón en color negro combina muy bien, queda muy adecuada la combinación de estas dos prendas. Esta blusa es silueta ajustada, su horma está en la parte de las pinzas en el busto, que horma muy bien la parte del talle, se va a ver muy entallada el cuerpo cuando lo utilicemos. La parte de atrás tiene unos botones para ajustar muy bien. El pantalón es silueta palazo, recordemos que la silueta palazo es la que es semi amplia, bota XL, con pretina, con elástico. Estas dos siluetas combinan muy bien y ayuda a estilizar muy bien por la amplitud del pantalón y la blusa que ajusta y horma muy bien, se va a ver la cintura más pequeña. Una prenda que le quedará bien a todo tipo de cuerpo, por ejemplo, a cuerpo triángulo invertido por la amplitud del pantalón, vamos a hacer que el volumen de la parte de arriba se vea más equilibrada y se vea la cintura más pequeña. También para tipo de cuerpo recto, ayudará a dar volumen en la parte de las caderas y la cintura se verá más pequeña. Ambas prendas, tanto la blusa como el pantalón, son elaboradas en chaliz, un material ligero, es vaporoso, no estira ninguno de los dos materiales, ni el de la blusa ni el del pantalón. Esta prenda es casual, se puede usar como conjunto o individual. Como conjunto lo encontramos combinado en el catálogo con sandalias en color fucsia, que ayuda con el juego del estampado de las flores, entonces le da como ese toque bonito y femenino a este conjunto. Los accesorios muy sutiles, un collar pequeño en color plateado, igual que los aretes. Y también lo encontramos con la blusa combinado con el legging Control Samara. Este legging como ayuda muchísimo porque realmente vamos a poder tener un atuendo que resaltan nuestras curvas, ya que este legging es control y ayuda a que la cintura y la parte del abdomen se vea más curvilíneo. Entonces se ve muy bonito este outfit.
Y esta prenda la queremos también mostrar como una prenda que podemos utilizarla como una prenda también para salir, como una prenda exterior, como una prenda para el día a día. Perfecto, por ejemplo, para ir al trabajo, para una cita, para ir al cine, este conjunto. Bueno, como es un conjunto versátil, también lo podemos utilizar como prenda individual. Otra idea que me parece muy chévere es con el jean roa, que se complementa muy bien con el estampado de la blusa, el detalle de la bota, con un cinturón pequeño para ayudar a ajustar muy bien y dar protagonismo también a esta zona de la parte del talle, de la pretina del pantalón, por ejemplo, con sandalias en color nude, que sean en tacón playero, que este tipo de tacón es muy cómodo que utilizar, no cansa, es más cómodo que utilizar tacones, y una cartera que combine, que sea con un color vivo, llamativo, como el flores, las flores de la blusa, y acá sí podemos utilizar un collar que sea grande si queremos que se vea sutil la parte del el escote, se va a ver muy bien, se va a ver, vamos a disimular muchísimo más para esas personas que no les gusta la piel muy, mostrar mucho la parte superior. Un conjunto ideal, por ejemplo, para muy lindo, para ir al trabajo, para ir, por ejemplo, a una cita, a un almuerzo, se va a ver súper bien, o para estar con tus amigos. Realmente este es un conjunto versátil que como conjunto se ve muy bonito, como prenda individual también. Otra prenda que muestra toda la esencia, toda la versatilidad, es el vestido iris de la página 48, es el escote redondo profundo, silueta ajustada, estampado en líneas delgadas, sutiles, y este lindo detalle en la parte del escote con un encaje que forma este tipo de curvas, como podemos ver en B, y nos ayuda a que nos veamos más curvilíneos, como podemos ver en pantalla, se los estoy mostrando, esto también ayuda a que, que la cintura se vea más pequeña. Esta prenda es silueta ajustada, este vestido y le queda muy bien al cuerpo, por ejemplo, triángulo, con el detalle del escote vamos a generar un equilibrio entre la amplitud del cuerpo triángulo, que es las caderas, y la parte de arriba, entonces a ver, más curvilínea. Por ejemplo, también para tipo de cuerpo recto, con las líneas y el detalle del escote, la cintura se va a ver más pequeña por esta forma del escote en B. Ayuda a estilizar muchísimo más la parte de la cintura. Y también para cuerpo reloj de arena, las curvas se van a ver perfectas, se van a ver súper bien y va a resaltar muchísimo más. Bueno, este vestido iris es elaborado en rip stretch, un material muy adecuado para un vestido ajustado, porque estira mucho el material y por la textura acanalada que ayuda a disimular la piel de naranja, que es un tip importante, este tipo de materiales que tienen como textura va a ayudar a disimular un poco la piel de naranja que a veces o la celulitis que no nos gusta mostrar. Esta prenda es casual, que puedes usar en variedad de ocasiones, dos looks que vas a ver en la colección con el vestido iris, primero lo tenemos con sandalias, con tacón mediano bajo, en color blanco, accesorios en dorado, un collar en lluvia, sutil, se va a ver muy bien, por ejemplo, para ir al almuerzo, muy ideal, un almuerzo de día, se ve muy, muy bien. El número 2 es con tenis en color también blanco y negro, con lentes de sol muy refrescantes, se ve fresco, descomplicado para el día, para estar con tus amigos o para un fin de semana, se ve perfecto este tipo de look. Y otra idea, para la noche, para una cena o una salida especial, con botines en tacón medio, en color negro, esto lo puedes complementar, por ejemplo, si te da mucho frío en las piernas, con medias negras o con nuestra prenda control para moldear leggings control interno, también con una cartera pequeña, sutil, en el mismo color de los zapatos, en color negro, para que se vea más discreto, con, y bueno, el detalle del reloj, que es como para darle el complemento, y el collar en plateado para que se vea más divertido, como un tipo más, un tipo de look más rockero, más para la noche. Y bueno, como es un look para la noche, obviamente no puede faltar este complemento ideal, que es una chaqueta en cuero, muy importante, el tipo de prendas para tener en nuestro wardrobe, una chaqueta de cuero o de jeans que complementan muy bien. Entonces, como podemos ver, es una prenda versátil que podemos utilizar en muchos momentos. Bueno, y por último, en este lanzamiento tan maravilloso, lleno de sorpresas, les hablaré del cardigan Fiona, un cardigan ideal para esta época del año, una prenda con detalles encantadores como el estilo de la manga, la textura de la tela, el estilo de la manga semibombacha, un estilo que lleva mucho tiempo de tendencia,
también los detalles de las líneas muy bonitas en diferentes color, que le da como este toque divertido a esta prenda con un poco de brillo. Un complemento con detalles sutiles, el cual lo hace combinar fácilmente con todo tipo de atuendo, también para todo tipo de cuerpo. Esta prenda es una silueta recta que no ajusta, muy apropiada para un complemento, o sea, para un cardigan, una chaqueta, porque va a ayudar a que no se noten las prendas internas, la blusa o si tenemos body, no se va a notar mucho cuando son siluetas rectas. Este complemento es una prenda que puede usar todo tipo de cuerpo, de mujer. Bueno, es una prenda donde los detalles son muy sutiles, los color clásico y se ve muy bien. Esta prenda es elaborada en lanilla, un material con un lindo tejido liviano, sobre todo muy fresco y cubre muy bien y estira un poco que genera más comodidad. Es una prenda súper versátil, cómoda, con muchos con detalles de colores en el estampado y sobre todo la textura. Y en el catálogo lo encontrarás combinado primero con la blusa del conjunto Gema, estampada en flores, el legging control Samara en color negro, sandalias negras, tacón mediano y con accesorios pequeños en plateado, muy ideal para la noche, un evento, una reunión con amigos. O también la encontrarás con el legging esencial Chantal en color ladrillo, una blusa esencial Naomi en color coco y botines en el color de la blusa. Este tipo de botines en blancos está muy de tendencia, muy de moda. Y accesorios que sean en dorado. Realmente queda muy bien para ir a la oficina, sobre todo para una salida de día, para generar con el brillo y el color. Otra idea de uso que me encanta, súper fresco, muy juvenil, es con los colores llamativos, es con el pantalón candy talle alto, que moldea la silueta, también con la blusa de moda Essential Kimberly de la página 27 en color celeste, o también la puedes poner también la blusa en color amarillo y se verá muy bien por el juego de colores de las líneas, tenis en colores, que se está usando mucho este tipo de tenis, y con un outfit con un collar en lluvia para darle como más diversión a este atuendo. Realmente muy chic, como para ir a la universidad, para ir al trabajo, para un fin de semana, queda excelente este outfit. Realmente es un complemento perfecto para todos sus días este cardigan. Bueno, ya para finalizar, esta es la última prenda de la colección que mostraré el día de hoy. Me encantaría mostrarles todas y explicarles una por una y por qué la tenemos en la colección, pero realmente se haría demasiado largo. Entonces solamente me queda decirles que gracias por su asistencia, por compartir conmigo los lanzamientos y sobre todo les deseo un feliz día y un feliz fin de semana y que les guste nuestro nuevo catálogo. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Disfruten nuestra nueva línea Rebels que está muy linda, muy llamativa para nuestro nuevo público. Feliz día, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Tatiana, por el hermoso colección que has mostrado en el día de hoy. Tenemos una colección espectacular para estas fiestas patrias. Y vamos a aprovechar ahora en este momento para poder hacer el sorteo donde todos están esperando y queremos ser lo más transparentes, así que voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver para quiénes son los que van a participar del sorteo. Así que les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber participado, por haber visto, y por favor espero que hayan anotado todas estas indicaciones que Tatiana dio para que ustedes puedan tener una gran venta, una gran colección y sepan cómo asesorar a sus clientes finales. Bueno, vamos a ver quiénes son. Tenemos aquí 66 participantes que van a estar dentro del sorteo, así que vamos a proceder rapidito al sorteo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ir desde el primero, que es Mari Sánchez Vilela, hasta Marcelita Bin Pinedo. Bien, aquí vamos a tomar, estos son los números, y les deseo mucha suerte a cada una de ustedes para que puedan participar, a las que van a estar participando, y vamos a poner aquí los participantes, como vemos son 66, Vamos a proceder a preparar el sorteo. Vamos, como siempre, vamos a quitar y vamos a poner nuestras opciones. Vamos a poner 10 ganadores. Vamos a poner 10 ganadores. Ahí está. 0 suplentes. Vamos a filtrar los duplicados y la cuenta regresiva será de 10 segundos.
Aquí estamos. Entonces, ¿estamos todos preparados? Listo, vamos a comenzar este sorteo. Así que les deseo mucha suerte a cada una de ustedes. Espero que puedan seguir disfrutando de de esta colección que está terminando y prepararse para una nueva colección que viene. Listo, vamos a comenzar. Preparados, listo y comenzamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y felicitaciones para Angélica Cristina López Ramírez, Juanita Apósito Vázquez, Jenny Caicat Delgado, Maritza, Ana María Centurión, Kelly Zulueta, Cindy Michelle, Celeti Karen Saavedra, Ruth Noemí Carranza y Joana Montero Villanueva. Así que felicitaciones para cada una de ustedes. Gracias por haber estado compartiendo esta transmisión en el día de hoy. Aquí nuestras asesoras y sus líderes se van a estar comunicando con cada una de ustedes para proceder cómo vamos a hacer con la entrega del sorteo de los premios. Y bueno, desearles a todos un gran día del padre para los que son papás y para ustedes una gran finalización de este catálogo número 5 y a prepararse con fuerza para el catálogo de Fiestas Patrias número 6. Así que le agradezco a cada uno de ustedes por haber participado de esta transmisión y no será con nosotros hasta la próxima, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y que tengan un gran día.